¿Qué tal, amigos de Ultimátum Digital? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este espacio informativo de la entrevista. Hoy nos acompaña el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el diputado del Partido Morena, Marcelo Toledo Cruz. Buenas tardes, le damos la bienvenida, diputado. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Recibe un saludo cordial de nuestro director general, licenciado Ahmed Samayoa. Y del otro lado del estudio está mi compañera, colega Patricia Espinosa. Pati, buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto saludarte, Tony, diputado, bienvenido, muchas gracias por la entrevista. Al contrario. Pues bien, comenzamos a platicar, diputado, me imagino que también el Congreso del Estado no ha estado exento de cambiar su vida interna a partir de la pandemia, que a todos sacudió, movió el tapete, etcétera, pero el trabajo legislativo ha seguido, no se ha detenido. Así es, Tony, fíjate que atendiendo las recomendaciones del Sistema Nacional de Salud, donde pone al trabajo legislativo como una de las actividades esenciales, tuvimos que buscar la forma de cómo ir haciendo de que no existiera una parálisis legislativa. Entonces, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, se modificó el reglamento interno del Congreso y se propuso que las sesiones fueran virtuales, de tal manera que se pudiera avanzar, insisto, que no hubiera una parálisis legislativa y obviamente sin exponer al personal del Congreso del Estado. Y yo te quiero decir que cuando empezaron las primeras señales de esta catástrofe, nosotros pusimos a resguardo a personal que era susceptible, ¿no? Diabéticos, mayores, adultos mayores, etc. Entonces reformamos nuestro reglamento interno, pasó por el pleno, tuvimos que hacer una sesión en pleno para que fuera aprobada, y de esa manera venimos trabajando con sesiones virtuales. Ya vamos a terminar a fines de este mes el periodo ordinario. Así es, y me imagino que en ese marco, para que no se paralizara la agenda legislativa, estaba ahí pendiente algunos temas relacionados a las reformas electorales, que evidentemente no se pueden detener porque el próximo año ya tenemos la justa electoral, si otra cosa no pasa, y a partir de ahí, pues comenzaron a trabajar. Yo me acuerdo, diputado, un poco que tú nos hagas el contexto histórico, prácticamente desde a finales del año pasado y a principios de esto, ya había algunos avisos de que habría que entrar a trabajar la materia electoral. Cuéntanos un poquito este contexto histórico para ir entrando a detalle, diputado. Como ustedes saben, en la mayoría de los estados, en todo el país habrán elecciones el siguiente año. Nosotros hicimos aquí a propuesta del Ejecutivo una reforma electoral de tal manera de que no iniciáramos el primero de octubre el proceso electoral, sino que lo iniciáramos el primero de enero. Esto trae como consecuencias dos temas que se deben de resaltar. Primero era no arriesgar a la gente, y segundo es que ese presupuesto que se iba a invertir en esos últimos tres meses del año puedan ser canalizados hacia otros conceptos. Como en todo, hubo debate en cuanto al cambio de fechas, en cuanto al inicio del proceso. Sin embargo, yo creo que es perfectamente justificable. Ahorita lo más importante que debemos tener en mente todos es preservar la salud de todos los ciudadanos. Creo que ya va a haber momento para que el siguiente año se platique sobre el tema electoral. A nivel nacional, en algunos estados que traen las elecciones para el 21, no lograron modificar sus calendarios. Me parece que están en ese proceso, pero eso implica que también se hagan reformas en lo local para armonizar con las leyes federales. Por ejemplo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de Partidos Políticos, Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley de Responsabilidades Administrativas, entre otras. Esta es una tarea que nosotros tenemos que armonizar con lo federal. De hecho, estamos en espera a que el Ejecutivo nos envíe la iniciativa para posteriormente en comisiones hacer la revisión correspondiente y someterlo al pleno. Aprovecho para comentarles que la semana anterior sesionamos una reforma a la Constitución local que tiene que ver precisamente con el tema electoral de los pueblos originarios y también sobre el tema de paridad de género.
El ciudadano, las ciudadanas pueden estar tranquilas. Yo les puedo asegurar que el Congreso está en buenas manos. No digo porque yo esté ahí, sino porque hay 26 mujeres en este Congreso que actúan con mucha responsabilidad. En el tema específico de paridad de género, siempre vienen impulsando sus temas, siempre vienen impulsándolos, y no tuvimos ningún problema para aprobar. Como ustedes saben, hubo por ahí a media semana un desliz en cuanto a un dictamen. Aparte de que yo presido la Junta de Coordinación Política, o sea, también soy el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Nacionales. En ese tema que nos envían a la Comisión de Gobernación, nosotros como comisión, porque está dentro de nuestras facultades por práctica parlamentaria, intentamos meter tres artículos, 27, 28 y 81 de la Constitución local. La idea de meter esos tres artículos es porque, como ustedes bien saben, los periodos municipales ahorita inician el 1 de octubre. Sí. Y lo tenemos que decir con mucha realidad, quienes llegan no encuentran los clics. Se van algunos muy contentos, ¿no? Entonces, ¿cuál era la idea ahí? Ajustarlo al ejercicio fiscal que se cerrara el 31 de diciembre, de tal manera que las responsabilidades con los trabajadores, con la sociedad, pues lo dejara finiquitado quién se va, y ya el otro iniciara a partir del día 1 de enero. Sin embargo, eso causó cierto ruido porque hizo por ahí una carambola en el tema de la reelección. Así es. La Constitución marca que los periodos deben ser máximo por 3 años y nosotros proponíamos uno por 3.3, 3 años, 3 meses, 3 años, 3 meses, ¿no? Que no 3.3, sino por 3 años, 3 meses, de tal manera que pudiera llegar al 31 de diciembre. Hubo mucha polémica en ese sentido, alguien filtró el dato a los medios, empezó ahí a mencionar, y creo que pisamos callos que son muy susceptibles, ¿no? Sí. Son muy susceptibles del dolor. Entonces, lamentablemente, tuvimos que echar para atrás estos tres planteamientos y dar la iniciativa en atención a los pueblos originarios y la paridad de género, y se eliminaron esos tres artículos que habían provocado mucho ruido, pero la idea era poner orden en la administración municipal. De hecho, hace unas 2-3 sesiones también ya aprobamos una ley de entrega-recepción. Tenemos que ser muy ciertos también, presidentes o presidentas municipales, terminando el periodo, lo que ya no quieren es seguir ahí, es irse, ¿no? Y los que llegan a asumir con una responsabilidad, porque el ayuntamiento tiene vida propia todos los días. Entonces hicimos una ley de entrega-recepción para los municipios, se les hizo el exhorto, el atento, respetuoso exhorto a los presidentes y presidentas municipales, que lo lean, que vean en qué consiste, que entreguen una administración en buenos términos para que quien llegue no llegue a pelear con proveedores, no llegue a atender laudos, no llegue a ver oficinas vacías, ¿no? Oficinas inmobiliarias, no llegue a ver equipo de transporte pues maltratado, sino que todo debe de ser conciliado. Esa es la idea de haber propuesto el 31 de diciembre. Sin embargo, no prosperó, se queda el tema de los pueblos originarios, el tema de la equidad de género, que son temas muy importantes, y dentro de lo que sobresale en la reforma es que en los distritos donde haya mayoría indígena, los partidos deberán de postular candidatos indígenas. Y fíjense, Tony, Patty, que aquí debemos todos ser muy respetuosos de las leyes. La semana pasada, por ejemplo, un diputado argumentaba que esa reforma era simulación. Bueno, pues yo creo que la simulación ha venido de años atrás, ¿no? Ya como si es, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos que actuar con mucha responsabilidad, porque es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno, pero no vemos qué estamos haciendo nosotros. En estas reformas se habla mucho de la participación de la mujer, que se le debe de respetar sus espacios. Sin embargo, yo quiero hacer memoria, este tema de paridad de género viene desde el 2015 y en Chiapas ya lo teníamos en teoría, y en el 2015 solamente hubo un partido político que respetó el tema de paridad de género.
los demás partidos no lo respetaron, pero eso no fue lo peor también, sino que no solamente no lo respetó el partido, sino que la autoridad electoral en ese momento también se los validó, como que si se desconociera el contenido de las leyes. En esta nueva reforma se plantea también que los partidos políticos deben dar un porcentaje de participación a los jóvenes, ya sea en las listas, planillas municipales o como candidatos a diputados locales, y que la edad sea hasta 30 años, antes era hasta 25 años, ahora la edad se propone, se propuso y se aprobó que sea hasta 30 años y que vayan en calidad de propietarios. Volviendo al tema de la simulación, cuando pedían cuota de jóvenes, generalmente a los jóvenes los acomodaban como suplentes, porque tal vez en algún momento pasarían a ser propietarios, pero no era una garantía y no era ningún compromiso. Hoy sí, ya existe la certeza que deben ser inscritos como propietarios. Y volviendo al tema de la participación indígena, y yo hablaba del tema de la simulación, me imagino, debe ser esto un tema de la autoridad electoral, de las autoridades locales, un tema de todos los actores del tema político, para que luego no salgamos a decir este es el diputado indígena, por ejemplo, o ella es la diputada indígena o indígena, ¿por qué? ¿No? Entonces yo creo que estamos a tiempo, dieron los instrumentos legales, las herramientas para evitar que se continúe en esos procesos de simulación. El 2021 va a ser muy importante, Chiapas debe tener una jornada ejemplar. Y estamos en espera, les digo, de las siguientes propuestas de reformas a las leyes locales, que muy probablemente en estos días nos mande ya el Ejecutivo. Yo les quiero recordar que nosotros, en mayoría, ahí en el Congreso, no somos de oposición, sino que somos parte de los trabajos coordinados con el Ejecutivo. Y pues eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Hasta ahorita. Y creo que eso es lo más sobresaliente de esta reforma que aprobamos la semana anterior. Diputado, hubo por ahí dos diputados que pues no estuvieron de acuerdo. ¿Qué pasó por ahí? El diputado Mario pues hablaba por el tema del asunto indígena que no fueron tomados en cuenta. Yo creo que están en su derecho. Están en su derecho de manifestar. No significa que cada propuesta que se envíe al Congreso tenga que pasar en automático. Claro. Aprobado por los 40 diputados. Él expuso sus razones. Yo no participé en esa sesión, es decir, no debatí en esa sesión, pero sí lo escuché con mucha atención y me da mucho gusto que el diputado Mario Sánchez ponga atención a esos temas, porque él es un diputado de esa zona indígena. En Chiapas, los pobres, entre los pobres, están en esas comunidades indígenas. Entonces, qué gusto que un actor político como el diputado haya dicho que no estaba de acuerdo, y ojalá haya propuestas de qué se tiene que corregir. Ahora, yo les quiero decir que todas las iniciativas que se presenten son susceptibles de ser impugnadas y están en su derecho también, y pueden a la autoridad correspondiente. Tuvimos dos votos en contra, los dos votos fueron del partido del PRI, que yo aprovecho para mencionar que existe una línea nacional donde viene caminando PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, tratando de estorbar en todo lo que sea posible, tanto las propuestas del presidente de la República y en el caso de Chiapas, en algunos temas con el gobernador. También hay boa en Chiapas. Yo creo que esa canija boa anda por todos lados, mano, pero somos más los que vamos a evitar que prospere, no solo porque seamos los representantes populares, sino porque muchos de nosotros luchamos por un proyecto de transformación. Creo que el presidente de la República viene trabajando muy bien, no significa que yo sea un peje zombie, pero vean los comunicados que él hace todos los días. Gente que por años no pagaba impuestos, los empieza a pagar porque es lo justo. Todo el que percibe un ingreso debe pagar un impuesto, el tema del huachicoleo, el tema de la inversión aquí en el estado de Chiapas, como lo es el Tren Maya, por ejemplo, las universidades públicas que se están instalando aquí en el estado de Chiapas. Yo creo que está pasando del discurso a los hechos, entonces es muy importante para nosotros como representantes populares meter el hombro también, ayudar en todo lo que se pueda, como él decía, con lo que se pueda, a como se pueda y hasta donde se pueda.
Oiga, diputado, yo quería preguntarle otro asunto, precisamente como el tema electoral y como decía ahorita lo de BOA. Hay un asunto que está pasando en los municipios, en varios municipios, la situación de lo de la pandemia, que no están permitiendo pues entrar con fumigación porque piensan que es COVID, pero este asunto ya va en varios municipios estratégicos, Venustiano Carranza, San Fernando y bueno, Zocoltenango, son varios. ¿No se estará tornando más un asunto político? ¿Qué opina usted de esto? No debería de ser, claro, da un margen para la especulación y pensar, ¿no?, a qué se deberá. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que el tema de esta pandemia es algo sui generis. Nosotros no lo habíamos vivido nunca y cada actor tiene que implementar sus propias acciones y en ese implementar acciones es donde considero que no todos están en la misma línea de trabajo. Que no están todos en la misma línea de trabajo y es lamentable que se den esos hechos como lo que pasó, por ejemplo, en Carranza, donde destruyeron ahí varios domicilios y dañaron una clínica, lo que pasó en Las Rosas, por ejemplo, lo que pasó en Margaritas, son hechos muy lamentables y sobre todo cuando hay agresión a personal del sector salud, porque son los que están en la primera línea y son los que están dando la cara en esta batalla. Este tema del COVID, yo lo veo como un tema de la ruleta rusa, no sabemos a quién le va a tocar, ¿no? Porque, y es letal. Entonces, muy mal eso, creo que sería muy mal también de que alguien intente sacar raja política de una desgracia por la que estamos pasando todos, pero yo confío en los trabajos que realiza el titular del Ejecutivo, en los trabajos que hace la Secretaría de Gobierno para atender esos temas específicos. Y no dudo, los municipios, perdón, los alcaldes, pensando en la reelección, y no dudo que uno que otro diputado o diputada esté utilizando la pandemia, entregando despensas, apoyos, con miras a las próximas elecciones. Yo les puedo asegurar, fíjense, y no es porque sean mis compañeros, yo les puedo asegurar que ningún diputado ha hecho ahorita proselitismo con esta pandemia. Qué bueno que lo comentas. Hace como un mes, hace 2 meses más o menos, el titular del Ejecutivo invitó a los 3 poderes a sumarse para ayudar en el tema de la pandemia. Se integró una comisión que le da seguimiento, somos integrantes de esa comisión, la presidenta de la mesa directiva, Elizabeth Bonilla, y su servidor, y en esa misma comisión está el titular del Supremo Tribunal, está gente del Poder Ejecutivo, y esta comisión la encabeza el titular del estatal. ¿En qué consistieron estos trabajos? ¿O consisten estos trabajos? En llevar un paquete de alimentos a los más necesitados. ¿De dónde salió ese recurso? Inicialmente de ahorros que hizo el gobierno del estado y que los pudo canalizar para convertirlo en paquetes alimentarios, pero a partir del 1 de abril, si no mal recuerdo, los diputados estamos dando el 40% de nuestro sueldo para eso. Y obviamente cuando se les dice a los presidentes municipales ayuden, es porque el DIF estatal no cuenta con la infraestructura necesaria para poder llegar a todas las comunidades. Entonces se apoyaron en los presidentes y presidentas municipales. Pero te decía, qué bueno que me lo preguntas, porque algunos no hemos entendido que el viejo molde de hacer política se rompió el 1 de julio del 2018, y algunos siguen con la misma práctica, siguen diciendo, aquí le manda mi presidente sus alimentos, pero ya sabes, cincho para cuando vayamos a necesitar, o claro, borra con un logotipo, por más que se les dijo que no era para hacer proselitismo político. Y del mismo color de los que están en el poder ahorita, diputado. Yo creo que hay de todos colores y sabores, y yo les digo, es muy difícil. Ya ahí sale la naturaleza humana, ¿no? Aprovecharse de una situación. Nosotros también les apoyamos a los presidentes municipales, modificándoles el porcentaje de unos conceptos en su presupuesto para que ellos pudieran disponer para dar alimentos también, para atender otro tipo de temas. Les elevamos el rango de porcentaje para que ellos pudieran tener un poco más de movilidad, y cuando se aprobó, se les volvió a decir, no es para que hagan proselitismo, no es solamente para los de ustedes, gobiernan para todos, la idea es que le llegue al que más lo necesite. Sin embargo, es difícil entender esa parte, pero están las autoridades correspondientes, y yo creo que todos somos responsables de nuestros actos, ¿no? Así es, diputado, vamos a darle unos minutos también de espacio
Si me permites, diputado, Pati y seguidores, la inquietud de algunas personas que nos están siguiendo, por ejemplo, Carla Yanet Chacón, dice, ojalá que el Congreso gestione la construcción de iniciativas para crear un hospital de enfermedades epidemiológicas. Urge en Chiapas que el dinero se destine a salud y educación, diputado. También otras personas, dice mi estimado Alonso López, estimado presidente, estas nuevas reformas constitucionales ayudarán al Estado que está sumido en una deserción económica por la pandemia. En 2021 nos veremos muy negras en la economía. También dice Morales Pacheco, para migrar al futuro como el 2021, el Estado tendrá que modificar ciertas reformas constitucionales para bien del Estado. El COVID está dejando sin aliento a Chiapas. Daniel Castillo dice, un saludo a los amigos conductores, muy importante ese tipo de entrevistas, asumiendo responsabilidades, y bien felicitar al legislador diputado Marcelo Toledo por su gran sentido social y compromiso con el pueblo chiapaneco. Enhorabuena y felicitaciones al equipo de Ultimato. Y termina una participación que viene después de que pase todo esto. Mucha inquietud en el tema de la economía, diputado presidente. Así es, y se entiende esa parte. Las recomendaciones son quédate en casa, ¿no? Sin embargo, hay gente que no se puede quedar en la casa. Hay gente que tiene que salir a buscar sus alimentos. Por eso esta idea de llevar el paquete alimentario que les digo que hicieron mal uso. A la persona que habló y que menciona el tema del hospital, sería bueno le hicieran alguna propuesta o se dirigieran a la Comisión de Salud del Congreso del Estado, que preside la diputada María Elena Villatoro. Y nosotros estamos también para ser gestores, sin duda, a los que comentan que nos vamos a ver en el 21, sin duda. Esa es una aduana, y es una facultad que tiene la gente para decidir. El problema es que a veces no se decide correctamente, el problema es que en ocasiones se manipula el sentir de la gente, pero el presidente de la República fue muy claro hoy en la mañana, no se van a permitir los delitos electorales. Mencionó que van a estar muy pendientes los gobernadores de los estados. Y obviamente, pues esto viene en cascada. Ojalá que todo esto sirva para inhibir. Nosotros como ciudadanos, bueno, ahorita soy representante popular, pero independientemente de eso, nosotros como ciudadanos, lo que queremos son buenos o buenas gobernantes. Gente que llegue a servir, ¿no? Yo creo que ese es un común denominador en el sentir de todos. Tony. Así es, diputado. Bueno, ya casi estamos por terminar. Justamente el tema económico que no llega a los bolsillos, diputado, esa es la mejor señal. No tanto lo que pasa en la Bolsa Mexicana de Valores y las estadísticas, que eso está bien, pero la gente necesita en el día a día su economía en el bolsillo, y nos siguen escribiendo sobre este asunto de la economía, de la salud, de la educación. Un último mensaje, diputado, para darle aliento a la gente, la parte que le corresponde hacer al Congreso del Estado en términos del presupuesto, que si bien entiendo que el Ejecutivo del Estado está trabajando muchos temas de ajustes financieros, la austeridad que ha funcionado muy bien de acuerdo a la entrega del paquete que ustedes ya tienen de revisión del Ejecutivo, pero lo que viene, había que enfocalizar bastante el tema de las finanzas para responder a los bolsillos de los chiapanecos, diputado. Nosotros vamos a estar muy al pendiente de las propuestas que presente el titular del Ejecutivo. Como Junta de Coordinación Política, hasta ahorita no tenemos nada. Vamos a estar muy al pendiente y decirle a la gente que confíe en sus diputados, que somos representantes de ellos, somos gestores. No podemos resolverle todos los problemas, pero indudablemente vamos a tratar siempre de acompañarles. Y creo que desgraciadamente esto es así. La población no quiere discursos, la población quiere resultados. Pero yo les puedo asegurar que en el ámbito federal, Chiapas ha sido de los más atendidos en cuanto a los programas federales, en cuanto a las becas a los muchachos de bachillerato, becas universitarias, la pensión al adulto mayor, los discapacitados. Y me parece que el gobernador del estado no ha dejado de hacer lo que le corresponde. Entonces, aquí la petición sería seguir confiando en tus autoridades, y cuando observen una anomalía, que la denuncien. Yo siempre he dicho eso,
que cuando haya una anomalía es denunciar con un soporte, ¿no? Que se le ponga un soporte, ustedes saben, por ejemplo, y voy a aprovechar a platicar el tema de Tuxtla, por ejemplo, con el asunto de los contenedores, que se ha vuelto muy polémico. Un diputado manifestó, presentó algunas pruebas, el presidente municipal está haciendo lo propio, y vamos a esperar el dictamen de la Auditoría Superior. Me parece que lo más importante es que cuando exista una irregularidad, se señale y se demuestre. Que ayer precisamente dio un mensaje del presidente municipal de Tuxtla respecto a este tema delante del auditor, ¿es correcto, verdad? Así es, sí, así es. Okay. Pues muy bien, diputado, te agradecemos mucho este espacio informativo. Recibe también un saludo cordial de nuestro director Ahmed Samayoa, que en los próximos días se va a incorporar. De momento, muchísimas gracias por atender esto. Y ahí están las inquietudes y la interacción de las personas de Ultimátum, que tienen mucha inquietud por la situación económica, de salud y educación. Te agradecemos y en otro momento estaremos contigo en una nueva entrevista. Muchísimas gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, Pati. Buenas tardes. Buenas tardes, muy amable. Saludo, amén. Buenas tardes. Pues nos vemos en el próximo espacio informativo de Arsenal de Plumas. Diputado Pati, nos vamos. Gracias a nuestros seguidores de Ultimátum. Hasta pronto. Muy buenas tardes. A ver.